Coca-Cola, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Hola, buenos días. Mi nombre es Ulrike Rasch. Estamos aquí en un nuevo formato de Canal 2 que vamos a ofrecer de aquí para adelante una vez a la semana. El nombre del programa se va a llamar Vale la Pena. ¿Vale la pena por qué? Pues porque tenemos aquí en Cali y alrededor muchísimos proyectos sociales, empresariales o de fundaciones y ONGs con la población de Cali que queremos recalcar y enseñar en este programa. Este es el primero de Vale la Pena. Estoy muy feliz de estar aquí y darle una bienvenida a los televisantes de Cali y a los alrededores. Empezamos con la Fundación Sedecope. Sedecope es una fundación bastante conocida en esta región, pero eso nos lo va a contar el cónsul de honorario de la ciudad de Cali, Gerhard Tüben, a mi derecha. Señor Tüben, ¿cómo fue y la idea y el camino para fundir Sedecope? Bueno, Sedecope se funda alrededor de las ideas que nacen en el cargo ad honorem que tengo el gusto de tener, y nace como la idea de tener más conexión como con la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, de pronto ser una dependencia de ella y trabajarle al bienestar de esta región, promocionando proyectos sociales, culturales, pero especialmente también de cooperación tecnológica, buscando un acercamiento inicialmente a lo que es la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, pero también con una dinámica propia. Por eso nos llamamos europeo, porque no queremos excluir a los demás países que podríamos impactar, primero los germanoparlantes y posteriormente quizás otros países más. Cuando empezó con esa idea, ¿quiénes se les acercaron? ¿Quién eran los iniciadores? ¿Quién tenían interés en colaborar verdaderamente para hacer una fundación? ¿Eran empresarios? ¿Eran ONGs? Bueno, empieza como una operación muy quijotesca, porque fuimos en realidad empresarios caleños, colombo-alemanes, personas con vínculos con Alemania. Está el Colegio Alemán, está el lector del DAAD, que es el Servicio de Intercambio Académico Alemán. Estamos con entes como la Escuela para la Vida, estamos con empresarios particulares como nuestro actual presidente, Kai, que va ahorita a continuar con la entrevista, y está la empresa Adolfo Allers, que hoy Allers S.A., que también fue como la bastión donde empezamos a desarrollar todo cuando estaba desempeñándome de CEO de esa empresa. Entonces, nosotros le dimos el toque necesario para que iniciara esto. Del Colegio Alemán estuvieron también otras personas de vínculos internacionales. Hemos tratado de aglutinar más personas. Hoy ya tenemos varias decenas de miembros, y la idea es crecer más nuestras mesas temáticas y el desarrollo de un impacto social y económico en la región. Genial.
Vamos a volver pronto al señor Tiven y vamos a pasar al señor Kai Richter, que actualmente es presidente de la SEDECOPE. Kai Richter, ¿desde cuándo son presidente usted? Bueno, muy buenos días. Yo soy presidente de SEDECOPE desde hace algo más de 2 años. Yo antes, cuando ya tuvimos la personería jurídica, fui el vicepresidente, siendo el presidente el señor Andrés Bepla, el director de Escuela para la Vida, que es una de las fundaciones con las que más trabajamos en los primeros años y que tiene un proyecto maravilloso en Montebello. Entonces, ya a raíz de que yo tomara la presidencia, hemos pensado en trascender un poco más y poder crear una plataforma desde la cual SEDECOPE presente proyectos propios a través de la contratación de una gestora de proyectos. Entonces, en este sentido, nosotros hemos logrado trascender en estos años de ser una red de contactos que funcionaba ad honorem, donde escuchábamos proyectos y buscábamos enlaces, bien sea entidades alemanas ubicadas en Colombia o entidades alemanas en Europa. Entonces, eran una red al inicio. Correctamente. Nosotros lo que hacíamos era evaluar qué tan realizables eran los proyectos que nos presentaban y buscábamos los pares necesarios para que esos proyectos pudieran llegar a ser realizados. Hoy en día lo que nosotros queremos y ya estamos haciendo desde el año pasado es tener proyectos que nosotros administramos el dinero o nosotros mismos podamos presentar y realizar. ¿Con qué fin? Nosotros tenemos una visión completa, que significa no es solo la parte social, que es muy importante, sino también tiene que haber un desarrollo empresarial, tiene que haber un desarrollo educativo, que es algo que a futuro es lo que más nos logra un mayor bienestar y una paz social, que es algo que se necesita siempre y más ahora que vamos a tener una situación de post-acuerdo en la cual las posibilidades se basan también en las capacidades de educación y de acceso a mercados que tengan los colombianos. Y pues en nuestro caso el enfoque es el Valle del Cauca. Ah, claro, ¿dónde estamos actualmente? Perfectamente. Señor Richter, ¿usted ha estado con SEDECOPE desde el inicio? Porque eso no lo entendí muy bien. ¿O hace 4 años? Yo estoy en SEDECOPE desde el inicio, desde la primera reunión que tuvimos y desde los primeros proyectos. Yo me vinculé, como ya mencionó el cónsul, yo soy empresario, pero también tengo la firme convicción de que es importante y es muy satisfactorio poder ayudar a personas, poder generar oportunidades, sean educativas, sean empresariales. Genial. Y pues al igual que todos los demás miembros de SEDECOPE que lo hacemos ad honorem y nuestro tiempo libre, yo también me dedico parte de mi tiempo para poder llevar a cabo los proyectos. Totalmente voluntarios, ¿no? De acuerdo. Y, señor Richter, ¿por qué cambiaron de ser una red a ser ahora mucho más proactivos? ¿Es porque les faltaban recursos? ¿Es porque así van a ser más efectivos? ¿De dónde viene? ¿Es porque tienen la capacidad y dicen, queremos hacer fácilmente más? Sí, es básicamente que nosotros en los últimos años vimos que así generáramos algunos nexos importantes, sea con instituciones o con personas, para personas que tenían proyectos, podemos ser más efectivos y generar cambio más rápido y mejor si nosotros mismos podemos presentar proyectos. Esa ha sido la visión que hay detrás. Y desde ahí han empezado a desarrollar una estructura organizacional también dentro de SEDECOPE para poder tomar esos logros, me imagino. Exactamente. Nosotros comenzamos con una estudiante que nos ha ayudado y nos sigue aportando con lo que es organización de eventos y conferencias, porque también pensamos que la divulgación de temas importantes de discusión a nivel social, político y económico se deben hacer. Y nos ha ayudado mucho también en la parte de misiones empresariales, que es, digámoslo, la estructura propia que teníamos, donde llevábamos empresarios caleños o vallecaucanos a ferias en Alemania, porque pensamos que ese tipo de intercambio también es una mejora en la economía de la región. Totalmente. Bien sea por buenas prácticas o por contacto de proveedores o de clientes. Ajá. Y ahora ya la idea es trascender y poder nosotros manejar proyectos. Sí. Voy a tomar esta situación para presentarme yo misma también, que soy parte de SEDECOPE a partir de este mes, como gerente de proyectos y gerente para la recaudación de fondos. Entonces,
y además voy a ser la moderadora pues, de este formato Vale la Pena. Entonces, pues ya sabe que también formo parte de SEDECOPE y tenemos muchas ganas de empezar con nuevos proyectos y empujar también, obviamente, algunos que ya existen, de los que nos va a contar ahora Kai más. Kai, ¿cuáles son los proyectos de los que vienen? Bueno, el principal proyecto que nosotros estamos manejando actualmente es un proyecto que presentó inicialmente Escuela para la Vida, que es una fundación que tiene como punto principal un colegio en Montebello con más de 250 alumnos y una diversidad de proyectos, algunos aquí en Cali que tienen que ver con transformación de productos de Guadua y también el proyecto donde concretamente estamos ayudando, que es con el pueblo Misak del resguardo de Guambía, cerca de Silvia en Cauca. Lo que nosotros conseguimos fue una donación para poder terminar la construcción de un hospital de medicina tradicional del pueblo Misak. Ellos tienen un concepto muy interesante. Sí, y que, por favor, explique para nuestros televisores que no saben. Con mucho gusto. El cabildo de Guambía, del pueblo Misak, tiene una visión que es un ejemplo dentro de todos los resguardos y pueblos indígenas de Colombia. Ellos lo que quieren es unir lo mejor de los dos mundos, lo que ellos llaman el mundo occidental y el mundo Misak, el mundo de ellos. Entonces, han hecho un proceso para poder transmitir su cultura y sus conocimientos a la siguiente generación. No perder la cultura, no perder el idioma, sus costumbres y su traje tradicional. ¿Cómo logran esto? A través de tener siempre las dos partes, para no estar tampoco en conflicto ni en contraposición a nuestra cultura occidental. Concretamente, para la parte de salud significa que ellos tienen una IPS, tienen un hospital en Guambía, que es el pueblo central, y uno en Piendamó. Adicional, estamos ahora terminando, y eso lo lograremos antes de fines de año, tener un hospital de medicina tradicional, que tiene como función principal ser una casa de parteras. Eso significa que ellos puedan hacer esa parte de llegar a la vida de su forma tradicional. Y siempre van a tener el hospital occidental para lo que ellos con su medicina tradicional no puedan hacer. Y para que todos también se sientan parte de la Colombia de la que formamos parte todos, desde la diversidad. Claro. Entonces, es un proyecto que nos parece digno de apoyo, que nos parece muy interesante y que de hecho sabemos que de otras tribus indígenas, de otros resguardos, los visitan a ellos para aprender cómo lo hacen. Cómo lo hacen, porque son un ejemplo para multiplicar, me imagino. Exactamente. Y cuentan también con un gran líder, que es el señor Floro, el Taita Floro Tunubalá. ¿Sí? que ha tenido unos cargos públicos muy importantes, que ha estado en la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido senador e incluso gobernador del departamento del Cauca. Una persona muy ordenada y muy ideal para ese puesto. Sí. Y pues que además están formando desde su universidad Misak, que es el otro complemento, la parte educativa, donde ellos forman a lo largo de 5 años a los integrantes de la tribu con aprendizaje occidental y también con aprendizaje Misak. Es decir, los que aprenden de derecho tienen su derecho indígena y derecho occidental. Lo mismo los que aprenden de historia y de economía. Entonces, es muy progresivo. Y eso es lo más importante en este proyecto, que pueda ser algo transgeneracional y por ende sostenible. Perfectísimo. Señor Richard, ¿y cuáles son los proyectos para adelante? ¿Quiere hablarnos un poco de eso? Claro, me encantaría. Tenemos varios proyectos que nos entusiasman mucho. Por un lado, vamos a buscar proyectos complementarios con el Cabildo de Guambía, que tienen que ver con la parte de acueducto y de agua potable. Pero hay un proyecto cerca de allá, que es en Morales, Cauca, con una comunidad campesina, donde más de 30 mujeres, representantes de gremios de mujeres campesinas, tienen el interés en lograr el empoderamiento de la mujer campesina, la transmisión de la cultura campesina a la siguiente generación y también lograr tener un gremio comercial desde el cual ellas puedan tener un acceso mejor a la cadena de generación de valor. Entonces, eso nos parece algo muy bueno, porque sabemos que en el caso de los Misak ha funcionado ese tipo de trabajo y nosotros creemos también firmemente que para el postacuerdo es clave que en el campo se logre la paz. Claro. Porque el conflicto colombiano
nace del campo y la solución del conflicto colombiano está igualmente en el campo y tiene que nacer desde los mismos campesinos. Porque en Colombia desafortunadamente tenemos un fenómeno que hay mucha gente viviendo todavía en el campo, pero que ya no son realmente campesinos, claro. Donde de una generación a la siguiente se pierde esa vocación. Y eso es lo que pretendemos rescatar con este proyecto. Perfecto. Que afortunadamente ha nacido de ellas mismas, sí. Y no es algo que llega, digamos, desde una idea académica, sino desde la gente. Y exactamente para este proyecto que están mencionando las mujeres cafeteras, ellas no se trata solo de algo empresarial, entendí, ¿no? Tienen una visión más multidimensional. ¿Cuáles son sus ejes que ellas quieren de verdad fortalecer con este proyecto? Sí, los dos puntos que ellas tienen fuera de la parte comercial, uh-huh, son, primero, el empoderamiento de la mujer campesina. Porque precisamente la región de Morales, el norte del Cauca, es una región que ha tenido mucho conflicto, ha sido uno de los sitios donde más conflicto ha habido en las últimas décadas, donde también hay naturalmente todavía un machismo muy fuerte y donde es necesario que las mujeres, que son hoy en día en gran parte cabezas de familia, tengan la oportunidad de sentirse fuertes y poder proyectarse. Uno de los pasos que ellas han dado es lanzar miembros de su grupo a los consejos municipales. Y ya dos de las concejales de Morales vienen del grupo. ¿Cómo han llegado a ese primer paso? ¿Usted sabe más? El punto es que ellas mismas se sientan valoradas. Uh-huh. Y teníamos a una de las líderes comentándonos ayer cuando las visitamos que eso comienza de autoestima. Uh-huh. Que ellas realmente tienen que trabajar desde su propia autoestima, sentirse ciudadanas valiosas, claro, saber que ellas tienen los derechos y tienen la capacidad de hacerlo. ¿No me contó hasta que una era exguerrillera o es exguerrillera? Correcto, una de las líderes es una exguerrillera de las FARC que ha sufrido todo tipo de violencia y ha participado también en la violencia, porque ahí vemos otra cosa típica del conflicto colombiano y es que hay victimarios y hay víctimas y en muchos casos los mismos victimarios también han sido víctimas o son víctimas todavía. Totalmente. Entonces, ella es un ejemplo muy bello de una persona que tiene un liderazgo natural, uh-huh, y tiene el deseo de, desde su género como mujer, poder ayudar a otras, pero también como campesina, porque, uh-huh, ella sigue con ese arraigo campesino. ¿Y cómo va a apoyarse de COPE a este proyecto? ¿En qué forma para que nuestros televisantes se puedan hacer como una idea, cómo una fundación puede ayudarles? Nosotros afortunadamente contamos con unas personas que ya vienen trabajando con ellas hace varios años, uh-huh, y han estructurado el proyecto, ¿no? Tenemos varias personas de Cali y una persona de Morales mismo. Uh-huh. Entonces, ellas tienen un proyecto estructurado, de hecho ya lo han presentado a una agencia de cooperación. Uh-huh. Tienen una arquitecta que les está ayudando en el diseño de lo que llaman la Casa de la Mujer Campesina. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos es esperar si resulta lo que ellos han presentado ahora y también presentarlo nosotros a otras entidades, uh-huh, y buscar a través de diferentes medios, uh-huh, la financiación para la realización de este sueño. Así que usted como CDCOPE entra, o más bien nosotros como CDCOPE entramos en proyectos que ya están mediamente formulados para darles el último empuje, ayudarlos para que de verdad lleguen a sus objetivos. En parte sí, en, uh-huh, parte ya contamos con proyectos o preproyectos, uh-huh, pero también hay otros donde tenemos que comenzar más de cero, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso del acueducto en Guambía, claro, donde hay que comenzar incluso con un estudio de suelos, sí, un estudio de ingenieros. Uh-huh. Hay otros que ya están más avanzados, también tenemos pendiente un apoyo para una escuela aquí en Cali, que se llama Corporación para la Educación Popular, uh-huh, queda en Terrón, Colorado. Y es una escuela que tiene la meta de tener en el futuro no solo el bachillerato técnico que tienen hoy en día, sino tener a todos los estudiantes, todos los bachilleres bilingües o incluso trilingües. Y para eso se busca el apoyo de Alemania. Y ofrecerles después del bachillerato un voluntariado. Genial. En el cual estos muchachos y niñas de Terrón tienen la posibilidad de ir a Alemania, uh-huh, trabajar allá un año en una institución social, sí, regresar a Colombia, trabajar en lo mismo o luego ir a estudiar a la universidad. Fantástico. Y yo sé
que usted esta mañana ha estado en la Escuela para la Amistad y se encontró con un voluntario de allá que acaba de venir de Alemania. ¿Cómo regresan estos chicos? ¿Qué se puede decir sobre eso? ¿Les sirve haber ido a Alemania? Sí, es una experiencia increíble con la cual ellos regresan, porque se nota, se vive ellos cómo pueden ser un rol positivo en su barrio y en la sociedad en la que ellos viven. Llegan empoderados, llegan con una visión de mundo y llegan realmente a transformar. Los casos que conocemos de jóvenes que han regresado a Alemania son creativos, son innovadores, tienen una enorme sed de seguir aprendiendo, pero también enseñando y transmitiendo eso a sus amigos y compañeros y vecinos. Sí, además porque, como ya dijimos, este programa se llama Vale la Pena, Vale la Pena. Dice exactamente estas historias, cuenta exactamente estas historias de jóvenes que vienen acá y multiplican lo que han aprendido en otro lado para su región, para Cali. Entonces, vamos a preguntar también al cónsul general de aquí, el señor Tiven. Tiven, ¿usted cómo ve esta evolución que ha hecho SEDECOPE y estos nuevos proyectos que entran? Nuestra idea es impactar la región trayendo proyectos que generen paz, que sean sostenibles, que tengan una cooperación internacional con Alemania en particular, que sean vínculos donde productos de Alemania se traigan a Colombia y viceversa. La idea es que haya una integridad, que se formen puentes de enlace entre dos naciones, dos culturas, y que haya un beneficio para todas las personas de esta región, porque aquí es donde estamos, esto es nuestra tierra, y podemos creer que este es el camino a seguir para que impactemos en la forma más positiva la región y buscamos algo que realmente valga la pena. Obviamente. Entonces, ¿usted diría que SEDECOPE ahora va a arrancar con doble fuerza por su región? Claro, porque contamos contigo aquí en el equipo a partir de este mes. Además, con la ayuda de Canal 2, obviamente. Claro, con la ayuda del Canal 2. Brainstorming está este canal. Esto va a ser de gran impacto para la región. Estamos seguros, pues este medio es para divulgar lo que estamos haciendo, porque hacerlo solamente y mantenerlo en secreto no es posible. Necesitamos divulgar lo que se está haciendo para poder que la gente se enganche, que coja ganas de hacer las cosas, que entiendan cuál es el proyecto de una cooperación internacional, un impacto social, una sostenibilidad, una educación superior y una gestión de paz. La paz solamente se logra con personas cultas, personas que saben para qué es la vida, que no están inmersas en pequeñeces, en una supervivencia del día a día, sino que piensan más allá, que acumulan capital, que acumulan alguna cosa, que tienen algo que perder y que tienen arraigo con la región. Y eso solamente se logra con la internacionalización, que es la que buscamos con SEDECOPE, con el foco hacia Alemania, hacia Europa septentrional en primer lugar. Perfecto, muchísimas gracias a usted, señor Tiven, señor Richter. Creo que hemos tenido una muy buena primera cortometraje sobre esto. Vale la pena. En el futuro, Vale la Pena nos va a contar historias de Cali, de las alrededores, historias de impacto. Vamos a enseñar historias tristes también, pero muchas tristes que se han vuelto historias de, pues, muy buenas. A la mano de fundaciones, empresarios, todo el conjunto de personas que están trabajando para un mejor Valle del Cauca, como lo estamos viendo ahora mediante los proyectos de SEDECOPE. Y pues nada, le agradecemos mucho si la semana que viene nos acompaña de nuevo con nuestro nuevo programa Vale la Pena, patrocinada por Canal 2 y Brainstorming. Gracias.